Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y cómo está el niño? Sí, mamá, yo sé. Yo sé, pero es que no es fácil. El idioma, todo, no es fácil. Sí, paciencia, téngame paciencia. Mamita, yo llamo después, ¿sí? Yo la llamo después. Chao. Niñera, pasear a mascotas. No encuentro nada para mí. Mesera. Luisa, qué sorpresa. Sigue. Hola, Luciana. ¿Quieres un poco de café? Sin azúcar, pero no tengo mucho tiempo. ¿Y cuándo empiezas a trabajar? Todavía no he conseguido trabajo. ¿Quieres pastelito rellenado con No, fresa? no, gracias. Ah, yo sí quiero. Ah, tú dijiste que no querías azúcar, ¿cierto? Tengo una amiga que trabaja en una agencia de empleos. Yo ya te he dicho que yo soy una artista y que yo vine aquí a hacer cosas diferentes. Entonces, ¿a qué viniste? ¿A ser una estrella de cine? ¿Cuándo vas a poner los pies sobre la tierra, Luciana? Tienes un hijo y también deberías ayudar a mi mamá que te lo cuida. Pero ya ¿Cuándo hemos vas hablado a de entender esto. que tienes responsabilidades? Ya vas a empezar con lo Y mismo. ya para de comer azúcar, porque la próxima vez que te vea, no quiero estar también pagando tus cuentas en el hospital. Sebastián, Sebastián. ¿Dónde estoy? Porque no puedo ver, no veo nada. Luisa, Luisa, ¿estás aquí? Señora García, lamentablemente su hermana presenta altos niveles de azúcar en la sangre y le ha causado la pérdida de la visión. Doctor, ¿usted cree que ya pueda volver a ver? Ay, doña Luisa, buenas noches. Buenas noches, Esperanza. Yo pasaba por acá y quería preguntarle a su mamá, ¿necesita que me recoja los niños? Sí, por favor. Luisa, ¿quién es? Todo bien, doña Luisa. Esperanza, ya no sé qué hacer. Llevo mucho tiempo cuidando a Luciana. Yo no puedo faltar ya más al trabajo. Estoy desesperada. No se preocupe, doña Luisa. Si necesita que mañana le cuide a Luciana, yo lo hago con mucho gusto. ¿Le parece? Muchas gracias, Esperanza. Usted realmente ha sido como una madre. Ay, no se preocupe, con todo gusto. Gracias, Esperancita. Tú eres tan servicial, tan amable, tan cordial. Me haces acordar tanto a mi mamá. La extraño tanto. Esas palabras que me estás diciendo ahorita me las dice doña Luisa también. Ustedes son muy parecidas. No, no, Luisa y yo somos como el norte y el sur.
Somos muy diferentes, nunca nos hemos entendido, nunca nos hemos llevado bien. Ay, Luciana, todas las personas cometemos errores y lo importante es reconocer y seguir adelante. Lo importante es que pensemos positivo, es en el camino tú vas a encontrar personas que te van a dar la mano. Sí, no todo es malo. ¿Tú quisieras que yo te ayude con el tema de la alimentación? Sí, claro. Porque yo pienso que tú quieres ver a tu hijo y tu hijo te quiere ver bien. Mira, Luciana, yo quiero que de ahora en adelante tengas esa actitud positiva. ¿Te parece? ¿Quieres que yo te ayude? Sí, sí. Yo voy a estar a tu lado las veces que tú lo necesites. Gracias. Esa es la actitud. Así me gusta. Gracias, Esperancita. Ahora vamos a intentarlo, Luciana. No tengas temor, tú puedes hacerlo. Está bien, voy a intentarlo. Solo está muy fuerte. Luisa, ¿puedo ver? ¿Puedo ver? ¡Qué alegría! Me siento libre, me siento feliz. ¡Qué emoción! Creo que nos vemos como cuando éramos niñas. ¡Vamos! Es hora de irnos, mamá. Vamos.